realidad del día de hoy. Les voy a traer algo muy sencillo. Miren, no sé si ya verán en sus países, bueno, aquí en los Estados Unidos, o pueden ver en las fotos de Instagram y todo eso, están en tendencia muchas las carteras que son de Yare, las carteras que son como que hechas manos rústicas, de saco, no sé cómo, la verdad, de paja, como le dirán en sus países. Esta, como pueden ver, miren qué rústica es una cosa que en sus países las hacen. Aquí estas cosas artesanales no las hacen, y si las hacen, oh my gosh, les voy a poner las foticos por aquí arriba. Estos son los precios, miren, 200, 300, 100 y algo. Una ridiculez pagar por una bolsa tanto dinero. Bueno, por lo menos para a mí, me encantan. Sí, yo no le digo, las bolsas están bellas, pero qué dolor comprarse una bolsa en 300 y algo dólares. Hay bellas, no les digo, hay unas que son como unas piñas y eso, que es así que yo no sé cómo yo las voy a hacer. Eso es imposible. Y la verdad, pues están preciosas. Felicidades a quienes las hacen y felicidades a que las quieren pagar. Yo, pues, me voy a buscar una forma más simple y estar a la moda, estar en tendencia y que no me cueste mucho dinero. Miren, esta que ven aquí, adivinen dónde la compré. En una tienda de segunda. Sí, mis chicas. Esta la compré en una tienda de segunda. Y el precio era como $2.99, creo que era. Solamente pagué $3 por esta carterita. Ahora, quiero hacerla de la forma de esta que les voy a poner aquí. Estas las he visto. Yo la he tenido por mucho tiempo. Ya hace como un año. Pero la veía tan sencilla. Tan demasiado sencilla. Que le faltaba algo. Entonces, pues no tenía las ideas hasta que... O sí tenía las ideas, pero no me acabé de inspirar. Pensaba poner solamente pompones y cosas así. Pero no. ¿Qué pienso hacer? Compré esta cinta que está aquí. Intenté buscarla una que se pareciera mucho al color de esto. Pero me fue imposible encontrarla. Y que fuera así, de esta forma, que deflecadita, como que le diera ese... No sé, me gustaba este estilo. Este fue el que más pude encontrar. Miren cómo es. Qué precioso esto. La verdad, esta cinta como de hilos así. Miren qué belleza. Son puros hilos, pero que están hechos como si fuera una cinta. Este solamente me salió en $2.99. $3 más esto, que nada más va a ser solamente un pedacito. Nada de dinero me va a costar. Compré estos pomponcitos. Miren cómo pueden ver aquí. Adivinen en dónde. Esta es una sección de niñas. Es un llaverito en la sección de niñas. Entonces, para crear cosas, mis chicas, no hay que tener ni mucho dinero. Solamente hay que pensar, tener creatividad o inspirarse. Miren fotos, busquen, vean videos o cosas así. Aquí tengo otra, pero desgraciadamente, desdichadamente, Chanel me la comió. Este palito que lleva aquí, me lo jaló y se lo llevó y se lo comió. Pero como quiera que sea, se puede usar todavía. ¿Ven? Por lo menos salvé los pompones. Esto se puede hacer sencillamente. Agarran un hilo, lo meten por los pompones como estos, los pompones, agarran una aguja con un hilo y lo pueden atravesar de lado a lado. Y estos pompones también, o estos tazos, no sé cómo le dicen, son bien sencillos y bien fácil de hacer. Pero bueno, como ya yo los encontré, solamente me salieron en $1.25 cada llaverito de estos. Es un llaverito, mis chicas, miren aquí el ganchito, es un llaverito. Pero yo los quiero comprar para hacer la bolsa. Otra cosa, esto yo lo tenía lleno de pompones porque me encanta hacer manualidades. No los había usado, pero yo sabía que yo los podía utilizar. Esto lo compré, mírenlo aquí tirado, todo regado de diferentes colores. Esta bolsa entera viene en un nylon en la tienda del Dollar Tree. Todo vale $1. Tengo otros que son como de brillitos y eso, pero ni tengo suficiente... Ni creo que se le va a ver bien. ¿Por qué? Porque la bolsa es demasiado rústica para ponerle como que brillo y todo eso. Entonces voy a empezar a adornar esta bolsa. No sé qué voy a hacer. Tengo como una inspiración, pero todavía no sé cómo. Así que disfruten conmigo este video y espero que les guste. Esta pistolita, mis chicas, me está trayendo muchos problemas. Tengo otra, pero no sé dónde está metida. Pero ya está... No sé qué tiene, que tengo que empujarle el pegamento o no me quiere ayudar.
es demasiado lenta. Y este pegamento, que es de goma caliente, mis chicas, este es bien rápido. No la puedes dejar, no lo puedes dejar que se enfríe. Entonces lo que estoy haciendo es aplicándole por todo este bordado que ustedes ven aquí, o como quien dice, la forma con que la hicieron, pues el terminado este, que es una manualidad muy linda, mis chicas, pero como que demasiado rústica, sencilla, o no sé. Yo quería darle como que un toquecito más bonito. Esta forma que tienen aquí, demasiado, ese hilo así, no sé, no me gustaba la forma así que estaba engrampada. Pero fíjense que, pues qué ideas tienen las personas que hacen esto a mano en los países de uno, ¿verdad? Son cosas que acá cuestan mucho dinero, mis chicas. Así que si tienen esta facilidad de ustedes hacerlos, o alguien en su familia que sepan hacerlo, díganle que los hagan y que hagan una página y los pongan a vender, mis chicas, porque acá cuestan muchísimos. Las pueden importar. Esta la estoy cortando aquí y la voy a pegar. Le voy a hacer doblecito, pero ya cuando lo vaya a pegar por acá por la esquina. Este pegamento ya me está sacando las canas, o mejor dicho, la pistolita. Tengo que buscar la otra que tengo, porque esta, como pueden ver, tengo que empujar. Ya como que no quiere agarrar bien. Solo tengo que empujarlo. Oh my gosh. Le eché bastante. Ahora en esta esquina, lo que voy a hacer... ¡Ay, ay, ay! Me quemo, me quemo, me quemo. ¡Me quemo! ¡Wow! ¡Qué bonita se ve! Entonces en la esquina lo que hice fue que la doblé un poquito para adentro. Espero que se haya visto bien. Este me quedó guindando el hilito, pero no importa, se corta. Espero que se haya visto bien, mis chicas. Es que este es el espacio que tengo, pues mucho más abierto, más amplio para hacer. Miren qué diferencia, ya está agarrando la bolsa. Puedo ponerle aquí en esta esquina. Y es lo que pensaba hacer, pero como no se ve la esquina, pues creo que así la voy a dejar. Porque si le pongo más acá, no sé qué creen ustedes, pero creo que si le pongo en la parte de adentro más, déjenme ver cómo se verá. Ay, come on. No sé qué creen, pero creo que si le pongo en la parte de adentro, ay, esto como que se vira. A lo mejor se ve demasiado cargada. Pues fíjense que hasta se vería bonita. Por adelante y por atrás así. Pero creo que no me va a alcanzar. Uy, uy, uy. Sí, sí me va a alcanzar. Entonces le voy a pegar, mis chicas, por toda esta parte de aquí de los costados, más cinta de esta. Porque está un poco enredada, la verdad, para... Se voltea mucho. So voy a cortarla a la mitad. Yo, para que me quede parejo, parejo cuando hago algo, lo que hago es que pongo las cosas hoy así a la mitad. Y así pues ya sé que va a quedar parejo. ¿Ven? Entonces aquí lo corto. Y las punticas, pues, se pegan. ¿Ven? Estas se pueden pegar aquí en la esquinita.
para que no se sigan deshaciendo. So, esta la voy a pegar aquí en la esquinita y voy a regresar cuidadosamente, mis chicas, porque esta gomita caliente quema. Cuando quema, les digo que quema. Hacer ahora, mis chicas, no la pienso dejar así, aunque así se ve muy bonita, pero no pienso dejarla así. Lo que voy a hacer para darle un poquito más de glamour, no se vea tan sencillo este borde, como quiera que sea, como vieron, se veía bien con solamente el de adelante, pero si la abría se veía súper sencilla aquí y por detrás, y más o menos así con esta telita se ve muy bonita al estilo verdad, French, así. Y lo que voy a hacer, que es lo que la idea que yo siempre tuve desde un principio, era poner los pompones. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner pomponcitos así, uno aquí, otro al lado, otro más acá, otro más. Ya ven más o menos las ideas que les digo, uno de cada color. Así ya va a ir a pegar, a combinar, como ustedes quieran decirle, con cualquier tipo de ropa, porque va a tener todo tipo de color de pompones. Entonces, eso es lo que voy a hacer y quédense aquí conmigo para seguir viendo. Hacer los mismos colores. Empecé naranja, o empiezo con naranja de nuevo, el azul más fuerte, el rosadito. Ven, se le voy a poner un pompón de cada color, pero cada vez que se me termine ya está ese color, voy a empezar de nuevo con el mismo color que empecé. Naranja, azul más fuerte, rosado, un verde más oscurito, un color lavanda, un amarillito, un morado oscuro y un azulito claro y el negro. Este es el verde más limón. Ahí termina en el verde limón. Empiezo de nuevo con el naranja, azul más fuerte, rosado. El otro verdecito que va a ser este que está acá. Y así voy a seguir hasta terminar todo hasta arriba. Solamente voy a poner en lo que es la parte de adelante. Y ya, porque si no, pues ya ni tengo dónde ponerle, ni se va a ver bonito porque ya va a estar como que demasiadas cosas. Entonces voy a seguir poniendo así antes que se me seque. Ahora está el oscuro. Les voy a poner todo, todo, todo hasta el final. Y ahora les muestro. Entonces miren, mis chicas, lo que hice. Como ya estaba demasiado sencillo o rústico en el centro, lo que hice fue, tengo mucho pegamento así en la alfombra. Lo que hice fue que en cada puntica o así más o menos en algunas esquinitas de los diseñitos que le pusieron, le puse otro pomponcito, ven, para que más o menos se viera pues el centro más adornadito con los pompones y vaya con el resto de lo que es el adorno que le puse a la... Como les decían, que les puse los pomponcitos así aquí en cada pues adornito o diseñito que ya venía con ella. Estas cositas lo que pienso hacer es como nomás unos adornitos extras, ¿verdad? Déjeme ver si al final se lo pienso poner. Siempre quise ponérselo desde un principio, como para darle un toque extra, pero no sabía. Creo que se los voy a poner. Como quiera que sea, le voy a poner este. No va a ser fijo, pero voy a ver cómo se va a ver
antes de ponerlo pues fijo, ¿verdad? Entonces voy a hacerle o meterlo por un agujerito de estos que vienen aquí. De tal manera lo voy a empujar por un lado para que salga por el otro. Uy, 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 uy. Y a ver si así sale por el otro lado. Y lo voy a engrampar y hacerle como este. ¿Salió? ¿Salió? Sí salió. Miren aquí. Lo voy a meter por dentro. Espero que se haya visto bien esta parte. Pues lo que voy a hacer es meterlo por dentro. Nada fijo porque si no me gusta el terminado lo voy a quitar. Entonces lo voy a meter todas las bolitas estas de tal forma que quede como engrampado. Creo que esta parte estuvo un poquito confusa. No vieron muy bien. Pero creo. Le da otro toquecito extra. Como que guindando los pompones en las esquinas. No sé qué ustedes creen. Me gustaba al principio como se veía. Ahora como que no sé. Como que los pompones o no le van los colores. Quería ponerle una cadena larga, ¿verdad? So, a lo mejor voy a una tienda de hacer joyerías y le compro una cadena porque quiero hacerla como que para colgarla en el hombro y eso. Pues no sé, porque la verdad no sé si dejarle a esta como algo extra así bonito, engramparle este otro. ¿Qué creen ustedes, mis chicas? Ya, este es el resultado final, mis chicas, de mi carterita sencilla, con poco dinero, mis chicas, $3 más el rollo, $3, y usé el cupón de descuento en Hobby Lobby de 40%. So, no me salió en $3, me salió, póngale como unos 75 o algo así, casi $2, o ya van 5, 6, 7, $8 me salió la cartera esta entera. Miren los precios ridículos que están por aquí arriba, que yo no quiero ni pagar. 100 y algo, 200 y algo, 300 y algo, mis chicas. Súper bonita. Nadie la tiene igual que yo, que eso es lo mejor. So, pienso dejarle esto por ahora colgando, pero a lo mejor le compro una cinta en lo que es en la tienda, como les dije más adelante en el video. Más adelantico el video, pienso comprar las cintas esas que son para hacer unas cadenas y ponérselas en los hombros. Eso es lo que pienso ir a ver si lo compro en una tienda de hacer joyerías y eso como Hobby Lobby. Y le voy a hacer la cinta para ponérmela en el hombro, la cadena, y le voy a poner una cinta entre el medio. Pero eso será más adelante, pero por ahora ya nomás le voy a mostrar esto. Porque todavía pues no sé ni dónde voy a comprar la cadenita, ni cómo, ni cuándo. Pero la voy a utilizar así, es como un monedero. Miren qué grande está. Miren, es de todo lo que es mi parte de la mano. Miren qué bonito. Y la pueden usar con cualquier color de ropa que se vayan a poner. Espero que les haya gustado este videito, mi chica, y ya sabes, si les agrada todas estas manualidades que les estoy trayendo a ustedes, regálenme un dedote para arriba, y acuérdense que tengo Instagram, ok, y siempre pongo fotitos que no ven en mi YouTube. Aquí está mi hermana con mi niño que tienen tremendo escándalo, disculpen, pero esta es la vida real.